pues en esta ocasión hemos encontrado una mansión abandonada de una familia adinerada, ya que por problemas económicos tuvieron que abandonarla. Las deudas empezaron a llegarles y la casa se les embargó en el año 2013. Vamos a explorar lo que queda de ella porque está guapísima, hay un montón de cosas y espero que os guste. Esta es la entrada principal y como podéis ver, la puerta está totalmente abierta. O sea, no, los dueños no pusieron ni la llave. Al ser una propiedad embargada, pensamos que directamente al irse de aquí no se molestaron ni en cerrar la puerta. Y por eso está abierta, porque no pusieron ni la llave. O sea, si no estaría la cerradura reventada. Y mirar qué salón tenían. Qué pasada de salón. Estas de aquí son nuestras mochilas. Parece chino. Vamos a la cocina. Qué nevera, ¿eh? También tiene su toque retro. De 2013. Yo os muestro la cocina. La cocina también es increíble como el resto de la casa. Mirad los fogones, ¿eh? Qué pasada, tío. Tenían muchísimo dinero. Cocina reforzada. Una antigua cocina de carbón. También tenían su horno y sus otros fogones para no complicarse tanto la vida. Y a mí me encantan este tipo de grifos. Está muy chulo. Dejarán todos los platos. Se llevaron muchas cosas, pero otras no. Han dejado bastantes cosas. No sé si es. No sé si lo dejaron porque no les daría. Este no podemos abrirlo. No sé si dejaron las cosas porque no le daría tiempo a sacar las cosas antes del embargo. O porque ya no les hacían falta.
No, aquí seguramente tendrían los cubiertos. Y eso sí que se lo han llevado. Aquí tampoco hay nada. Fruta falsa. Medicamentos. Oh, pasta. Estas también son de 2013. Este no se abre. Eso parece un temporizador, pero qué raro es. Pues vamos a esta parte. Esta sería otra de las puertas de entrada. Aquí creo que no he entrado antes. Una cerveza y pasta. Podemos ver la fecha caducida de esto también. Esta es de 2010, la fecha de caducida. Ah, esto es la nevera por la parte de atrás. Mirad qué chulada, ¿eh? Con su pozo y todo. Y una mesa de máquina de coser. Pero que le han hecho mesa, por lo visto. Porque esto es mármol. Oh, qué profundo. Y hacía puntos de hilo. Este no creo que lo haya comprado. Aquí hay productos de limpieza. Cuarto de baño. Tenían un puñado de cuartos de baño. Qué pasada. Thank you.
No, mira cómo se abre. Qué chulo. Qué bien pensado. Mirad qué máscaras, ¿eh? Estas seguramente las comprarían en algún viaje. Vamos a acabar de ver el salón. Es una auténtica pasada, ¿eh? Qué pasada de sitio. Manteles. Aquí tenemos una pistola retro de algún videojuego. Un reloj. Y con las instrucciones de uso y todo. Más monedas. A esta gente le gustaba coleccionar monedas. Y de diferentes países. Mirad qué figuritas. Un montón de revistas de estas. Me gustaron mucho los coches. Pues también tenía una camiseta de Subaru. Oh, esto creo que son ceniceros. Sí. Son ceniceros. Mirad esto que tenían aquí en la chimenea. Mirad el ajedrez de este, ¿eh? Nunca había visto este tipo de figuras de ajedrez.
Cuatro manillas, tabacos dominicanos. Ostras. Es una caja humidificadora de estas, ¿no? Para los puros. Para que estén bien conservados o algo así. Qué chulo. Bueno, vamos a ir subiendo para arriba. Ay, esto no lo he visto. Unas revistas de coches. Uy, parecía un lingote. Vamos a subir para arriba porque las escaleras son una pasada. Estoy diciendo mucha pasada, pero es que me alucina esta mansión. Todos los lujos que tenían. A ver si puedo enfocar la lámpara desde aquí. Esta es la parte de arriba. Qué pedazo de lámpara. El aire acondicionado ahí intacto. Luego bajaremos por abajo. Vamos a ver este piso por completo. Y aquí tenían esto, que seguramente aquí tendría que haber una figura bastante chula. Esto es un vestidor. Mira todos los zapatos. Aquí tendrían toda la ropa, lo que es bastante grande. Subaru. Qué pedazo de cuarto de baño, tío. Es una pasada. Mirad qué grifos, ¿eh? Y tenían niños. Aquí se han llevado todo. Por lo menos lo que había aquí dentro. Y no hay nada.
habitación la tienen desmantelada. Aquí sí que no han dejado nada. Más armarios, macho. Carteras. Bugatti. Ojo, ¿eh? Bugatti. La gente de aquí tenía bastante dinero. Todas las mantas en el sitio, las toallas. Y otro pedazo de cuarto de baño. Mira qué lámparas, ¿eh? Y muestra hacia hotel. Me encantan los grifos de esta casa. La toalla todavía ahí colgada. El papel. Incluso el ambientador. No queda. Pues está todo. Esto no se puede abrir. Calendario este de 2010. Nokia. Qué chulo. Más zapatillas. Mirar qué pasada de cuarto. Con las iniciales. Aquí. Tienen cuadros. Aquí estuches de joyas que probablemente robaron los que entraron la primera vez.
Y una campanita aquí en la cama, ¿eh? Esta tenía que estar aquí. Una campanita en la cama. Para llamar. A lo mejor tenían servicio y todo. Porque es una pedazo de mansión. Y teniendo justo la campanita esta aquí, seguramente tuvieran servicio. Es una foto de una muñeca. Aquí hay sábanas. Mira las de polvo que hay, ¿eh? Para que luego no digan que no está abandonada. Desde 2013 lleva esto cerrado. Mirad qué salón, ¿eh? Qué salita. Qué pasada. Marcos de los cuadros son increíbles, tienen un montón de detalles. Y el tapiz este. A ver, aquí luego tendré que pixelar todo, las fotos. Toda la vajilla en el sitio, ¿eh? Y mirad la muñeca de porcelana. Plata de ley. Nada importante por aquí. Mirad esto. Esto es como un armario para coser de costura. A ver cómo lo abro. Vale. Mirad esto. Termómetro para vinos. Tiene un termómetro para los vinos y todo. Y aquí te pone las instrucciones. Un arco de decoración. Hostia, es un abrecartas. Wow, un ordenador y todo.
Esto sin duda era el cuarto de alguno de los hijos. Aquí se lo han sacado todo. Papá Noel, joder, enorme. Hostia, esto es una reliquia. Es una reliquia. Pero solo está el monitor, el ordenador no está. Metallica, Iron Maiden, Windows y sus aplicaciones. Segundo curso, audiovisual de informática. Esto es súper antiguo. Tenían muchísima ropa, pero muchísima. Qué pedazo de reloj. Guapísimo el reloj. Me encanta. Me ha encantado. Bueno, por aquí no voy a grabar mucho, esa parte de ahí. Mirad qué figura más rara. Y pesa un montón. Hostia, qué radio. Qué retro. Es muy retro. Está muy chula. Ropa, un montón de revistas, se me pasaba, casi no lo veo, hostia, cuántas monedas. Antiguas, ¿eh? Esta es francesa, 1979. Me gustaban las monedas. Vale, pues esta planta ya está toda. Así que vamos para abajo, yo os muestro
la parte de abajo. Esta es la parte de abajo. Como veis aquí, hay algún destornillador que usaron para forzar esta puerta. Esta la tuvieron que reventar para entrar aquí abajo. Esto sería como el salón, el garaje y el salón de juegos. Mira todo lo que tenían aquí. Mesa de ping pong. Una mesa de trabajo. Bonito. Esto lo usarían de trastero. Son billetes de verdad. Sí que son billetes de verdad. 1933 creo que pone. No puedo leerlo muy bien. A ver en este. No, 1953. Una peseta. Son todos de una peseta. Aunque este es diferente. Pero no se aprecia el año. Este es de algún juego. Con este cuarto vais a flipar, ¿eh? No por esto, sino por lo que tengo detrás. Tenían todo bien montado este cuarto con focos, altavoces. Esto sí que era un cuarto de juegos. Flipar con esto, ¿eh? Mirad. Un escalestric, pero enorme. Y aquí qué pena que no esté el coche. Oye, un Jesucristo, que este no sé si de hierro o de bronce, pero pesa bastante. Parece de los de ataúd. Pero el escalestric es una pasada. Pero pasada, pasada. Qué pedazo de escalestri tenía montado. Este armario de aquí no se puede acceder porque apenas hay hueco. No hay gran cosa por aquí.
Qué flipe. La casa de muñecas. La caja del Scalestric. Oh, un maletín de pinturas. Hay un montón de cosas aquí, ¿eh? Aquí huele muchísimo a vino. Y es que justo aquí detrás no sabemos si es una bodega o un bar. No sabemos muy bien lo que tenían aquí montado. Pero por la mirilla se ven botellas y una mesa. Lo que pasa es que no sabemos todavía cómo entrar por aquí. No podemos entrar. Que se ve al otro lado. Pero cuando acabemos de revisar la casa, intentaremos ir por fuera para dar con una entrada para la bodega. A ver si podemos grabarla. Bueno, por aquí yo creo que ya os he enseñado todo. Así que lo dicho. Vamos afuera y a ver por dónde conseguimos entrar. Tenemos que conseguir entrar de alguna manera. Es una pena llegar hasta aquí y no poder verlo. Es que vosotros no podéis ver ni por la rendija, pero... se ven muchas botellas. Yo creo que era un bar o bodega. A ver si por fuera conseguimos entrar y os lo muestro. ¿Esta es la parte de fuera? Vamos a intentar buscar una entrada para el bar o la bodega que tienen aquí abajo. Salga al exterior, que justo estamos en una terraza. Mirad, incluso aquí tenían monedas. Incluso aquí fuera había monedas. Vale, no nos entretenemos más y vamos a ver si encontramos una entrada para la parte de abajo. Mirad la piscina. Y mirad ese árbol de ahí, que se ha caído. Vale, vamos a seguir buscando una entrada para la parte de abajo. Bueno chicos, espero que os haya gustado y si es así, darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!